Mensajería instantánea, redes sociales, fotografías, juegos, música, video, entre otros productos informativos, se encuentran al alcance de nuestra mano a través de los dispositivos móviles. Sin embargo, esta situación era impensable hace más de 40 años. Actualmente, nuestros smartphones se han convertido en elementos indispensables en nuestro actuar cotidiano. Por medio de su pantalla, recibimos y codificamos la información que fluye a través de Internet. De hecho, la revolución comunicativa que generó el surgimiento de los teléfonos inteligentes no tiene más de 10 años. Inició con el desarrollo de sistemas operativos que permitían a los dispositivos correr algunos juegos, almacenar música y abrir páginas de Internet a través de arcaicos navegadores. El desarrollo de los dispositivos inteligentes alcanzó su punto más alto tras el surgimiento y popularización del iPhone de Apple. Antes de esto, la función principal de un teléfono celular era hacer llamadas sin la necesidad de estar conectado a un cable. Ahora, un poco de historia. El 3 de abril de 1973, el ingeniero Martin Cooper, director corporativo de investigación y desarrollo de Motorola, realizó la primera llamada por teléfono celular en las calles de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Cooper llamó a Joel Engel, investigador jefe de los laboratorios Bell de AT&T. Momentos después ofreció una conferencia de prensa donde anunció que había realizado la primera llamada de la historia a través de un teléfono móvil. El dispositivo que utilizó tenía un peso de 1.5 kilos, así como 20 minutos de duración en su batería. Ha pasado casi medio siglo desde aquel día y hoy los teléfonos celulares pesan apenas unos 100 o 200 gramos. La batería tiene una duración de más de 10 horas dependiendo de su uso. Tienen integrada una cámara de alta resolución. La ausencia de botones es evidente gracias a la aparición de las pantallas táctiles y algunos dispositivos tienen reconocimiento de huella dactilar. La evolución de estos dispositivos no para, pues ofrecen apps y servicios que en los años 70 parecerían haber sido extraídas de un relato de ciencia ficción. Con información de Rodrigo Colín, Notimex.